señores, Facebook compra a WhatsApp. Ese es el tema que analiza hoy nuestro editor económico, el doctor Jaime Aristi Escuder. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Rosina. La empresa Facebook anunció hoy que comprará por 19 mil millones de dólares a WhatsApp, una compañía que ofrece mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. Se estima que 450 millones de personas usan el servicio de WhatsApp periódicamente. La compra se llevará a cabo mediante el intercambio de acciones y pago en efectivo. Específicamente, Facebook pagará 12 mil millones de dólares en acciones y pagará en efectivo 4 mil millones de dólares. Posteriormente, pagará también en acciones 3 mil millones de dólares a los fundadores y a los empleados de WhatsApp. Los analistas señalan que la compra de WhatsApp por Facebook revela el interés de esta de adquirir aplicaciones con una elevada conectividad de usuarios del Internet. Se estima que cada día se añaden cientos de miles de nuevos usuarios a las redes WhatsApp. La pregunta a responder es, ¿cuál será el modelo de negocios que utilizará Facebook para recuperar su inversión que está realizando? ¿Comenzará a vender anuncios? Hasta ahora la compañía de mensajería instantánea se limitaba a permitir que las personas se comunicaran sin interrupciones por anuncio. Facebook necesitará rentabilizar su inversión, pues su valor de mercado está muy por encima del nivel que se calcularía a partir de sus beneficios. La razón financiera, precio-beneficio, es de 112, cuando el promedio del mercado se encuentra alrededor de 15. Esto significa que Facebook necesita incrementar su nivel de beneficios para poder justificar el valor de sus acciones, que hoy cayeron en casi un 5%, colocándose alrededor de los 65 dólares. Ana Rosina. Bueno, interesante el tema y vamos a ver cuál es el desarrollo. Muy buenas noches, Jaime, y hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches.